Dios todopoderoso y eterno, tú que quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad, concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Afila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió los oídos, y yo no resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me zamaban, mi barba. No me tapé el rostro ante el ultraje, ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentí los ultrajes, por eso no endurecí el rostro de pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me corrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que este anda amonitando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en ese hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato al oírlo preguntó si era Galileo y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió a Herodes, estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él. Y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo le he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que se le imputan. Ni Herodes tampoco, porque no los ha remitido. Ya ves,
que nada digno de muerte se le ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenían que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa diciendo: fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta, acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo, crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima, pidiendo a grito que lo crucificara. E iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían y al que habían metido a la cárcel por revuelta y homicidio. Y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le encargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguían un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y alzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vosotros y por vuestros hijos, porque mirad, llega el día en que dirán: dichosas las estériles, los vientres que no han dado a luz, los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decir a los montes: desplómense sobre nosotros, y las colinas sepúrtennos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para justiciarlo con él. Y cuando llegaron al lugar llamado Las Calaveras, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron su ropa, echando la suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muesca, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estará conmigo en el paraíso. Era ya eso del mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo ocurrido, se volvía dándose golpe de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia,
y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Permisito, Monseñor Tomás. Buenas tardes. ¿Conocen este jovencito que está entre nosotros? Es el Monseñor Tomás Morel, obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis de Santiago, y ha querido compartir con nosotros y celebrar esta Eucaristía. Es una bendición tener entre nosotros un obispo, y más hoy, Domingo de Ramos, en que ellos tienen mucho compromiso. Hemos sido bendecidos, gracias a Dios. Démosle un aplauso y recibamos con amor la palabra que en nombre de Dios nos trae en esta tarde. Muchas gracias y buenas tardes para todos y todas. Aunque yo no hice la caminata a pies, pero sí la hice en el vehículo y veía cómo venía mucha gente. Por lo menos un acto de sacrificio y de esfuerzo bastante grande, porque el camino es largo y difícil también. Brevemente, porque yo sé que hay mucha gente cansada, que está loco por llegar a su casa, quitarse los zapatos, meterse en el baño y tragarse agua fría para renovarse nuevamente. Con esta celebración iniciamos ya la Semana Santa. Y esta Semana Santa es la invitación para que todos nosotros, cada uno, cada una, desde su fe, desde su vida cristiana, pueda dedicar su tiempo a la meditación y a la reflexión personal en torno a la persona de Jesús. No dejemos pasar la ocasión. Si hemos hecho 40 días de preparación de la Cuaresma, ahora es el momento de recoger todo lo que hemos venido viviendo para reflexionarlo y hacerlo vida. En este texto que hemos leído muy breve, porque hemos tomado la parte breve del texto, hay dos preguntas, dos partes que nos dicen. Una primera pregunta cuando le hace Pilato en el interrogatorio a Jesús, cuando gritan y le piden que lo crucifiquen. Y dice Pilato, ¿qué mal ha hecho este? ¿Qué mal? No ha hecho nada mal. Sencillamente ha sido el deseo maligno de un grupo de gente que quiere acabar con el mismo Jesús. Y por eso la pregunta que hace Pilato, aunque tiene su otra intención, pero es preguntando, ¿qué mal ha hecho? No ha hecho nada para que ustedes lo estén condenando a muerte. Y la otra parte, la respuesta de Jesús ante la maldad humana, ante la actitud de rabia y de maldad que hay en el hombre, Jesús da la respuesta correcta. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalo. Y esa es la gran respuesta, la gran palabra de Jesús ante la maldad, el odio y el resentimiento y los malos deseos de un grupo de personas. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Se están dejando llevar por los malos deseos y por las pasiones. Ojalá que estos días ya que nos restan de Cuaresma, Semana Santa, que vamos a vivir, hagamos una reflexión. Si en verdad tengo que perdonar a otros y a otras que me han hecho algún daño, perdónalo, Señor. Y ojalá que cada uno de nosotros en estos días haga su revisión. Ante la actitud malvada del otro o de la otra, la respuesta mía no debe ser con agresividad o violencia, sino una respuesta de perdón, que es el sentido cristiano y es la respuesta cristiana. La respuesta cristiana no es dañar, ni destruir, ni acabar con el otro. La respuesta cristiana es el perdón y el amor. Ojalá que podamos vivir estos días de Cuaresma, cada uno, cada una en su familia, en su comunidad, en su parroquia, en su capilla, aprovechar estos días de oración y reflexión. Que así sea. Vamos a profesar ahora la fe que hemos recibido todo y por esa fe hemos caminado y sudado en esta tarde. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo,
y que nos, concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo, Señor nuestro, para la vida eterna. Amén. Así como en el camino hemos traído intenciones, hemos traído deseos positivos, así en este momento, en la preparación de las ofrendas, ponemos así cada una de nuestras intenciones. Cantamos. Concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser condenado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso, te alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Amén.